las comunidades costeras son pequeñas comunidades distribuidas a lo largo de la costa con un acceso hacia la carretera principal bastante lejano, lo que conlleva un gran problema para poder tener una red de recolección de residuos sólidos. En lo que es la zona Pacífico Norte, la zona del Valle Vizcaíno, hay muchas empresas que generan bastante residuo. De hecho, es un foco rojo que tenemos allí en Vizcaíno, por tanto residuo que se genera y que no se le da un manejo adecuado. La comunidad en sí está batallando al 100% con ella, porque falta lo principal, la educación de las personas para separar la basura desde casa y hacer entender a la gente que existe un lugar específico para depositar. Pues las bellezas que tenemos, pues es natural todo y queremos protegerlo de las cosas que tenemos: chabulón, langosta, escama, caracol, pulpo. Ese es un problema serio que tenemos aquí en la comunidad. Es la bolsa, la basura. La mayor parte del año aquí hace mucho viento. La bolsa que se sale del bote y va a dar todo al mar, pues a la orilla de la playa. Y nosotros como empresa, como cooperativa, pues estamos atacando ese problema. Uno de los problemas clásicos de esta zona Pacífico Norte son los tiraderos clandestinos. Ese es el gran problema que tenemos. No alcanzamos a abarcar todas las áreas todos los días porque es grandísima esta área. Y el otro problema, aunado a eso, es el problema de la apatía de las autoridades, en este caso las delegaciones municipales. No tendrán el recurso, a lo mejor no tendrán el personal o a lo mejor no tendrán la voluntad. Involucrar más a la autoridad municipal, que es la que le corresponde a trabajar aquí las comunidades. ¿A qué hora con nuestro presidente municipal que venga a limpiar toda la basura de aquí? Que mande apoyo, porque no hacen un relleno sanitario. Y luego eso de andar quemando basura también está mal, contamina mucho. Yo, por ejemplo, yo agarro y viento basura ahí. Lo confieso, aviento basura yo hacia el piso. Y aviento basura y me da pena decirlo. Y ya en serio, hay que limpiar, no hay que ser coches. En la reunión pasada que tuvimos con los socios, les comentamos de que íbamos a suspender las bolsas de plástico, por lo mismo, por el problema que tenemos en la playa. Es grande problema y ya no podemos estar así. Me llamo Sofía Gómez Vallarta y trabajo como coordinadora de programa en Costa Salvaje. En particular, coordino el programa de conservación en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Trabajamos con tres comunidades principalmente, que son La Bocana, Punta Abreojos y Bahía Asunción. Las tres son comunidades costeras y las tres están en la costa del Pacífico. Fuimos a estas comunidades a impartir unos talleres de capacitación para mujeres sobre manejo sustentable de residuos domésticos, orgánicos e inorgánicos. ¿Se dan cuenta que solo los humanos generamos basura? La naturaleza funciona con ciclos cerrados. La naturaleza no genera basura.
Si las hojas se caen de un árbol, alimentan al suelo. Cuando un animal se muere, alimenta a otros animales y lo que queda alimenta al suelo. Los humanos generamos basura que la naturaleza no puede descomponer. Además, existe un aumento constante de la población. Eso hace que aumente el consumo. Al aumentar el consumo, se aumenta el desecho. ¿Y qué pasa con ese desecho? Que los micro y macroorganismos no lo pueden degradar. Por lo tanto, se hace más basura. Nos tenemos que hacer responsables de nuestros propios desechos. Consumo responsable. Consumir aquello que sea verdaderamente necesario para vivir. Pensamos en las 5 R's. Rechazar, reducir, reusar, reparar y reciclar. Hay que pensar de dónde provienen las cosas. Hay que pensar en consumir amigable con el medio ambiente, pensando en el impacto que va a tener al momento de degradarse, en si es reciclable o no. ¡Reduce! Reducir al máximo la generación de basura. Al comprar, prefiere productos frescos y no envasados y enlatados que generan más basura. ¡Repara! Antes de pensar en tirar, ve si se puede reparar para volver a usar, ya sea zapatos, ropa, juguetes. ¡Recicla! O volver a utilizar el material para fabricar cosas nuevas. Introducir de nuevo los materiales al ciclo de vida de las cosas. ¿Cómo podemos contribuir en este ciclo del reciclaje? Separando la basura, en basura orgánica e inorgánica. Orgánico es todo lo que alguna vez estuvo vivo o es parte de un ser vivo. Lo inorgánico es todo lo que no está vivo o fue creado con la intervención del ser humano. ¿Por qué lo separamos? Disminuye la cantidad de basura que se va al relleno sanitario o al tiradero en un 40%. La basura inorgánica se separa en plásticos, papel y cartón, metal, vidrio y otros desechos. Cada uno se separa en contenedores diferentes, limpios, secos. Este es el taller que pedimos de manejo de la basura, de las amas de casa, ¿no? Y pues aquí lo tenemos ahorita ya. Pues mi sueño es ver la comunidad bien limpia. Una hermana mía y dos amigas nos dedicábamos así a andar limpiando las partes donde había mucha basura. Y íbamos con el delegado para que recogieran la basura y se la llevara. Me gustaría que mi comunidad, La Bocana, fuera un pueblo más limpio, que la gente aprendiera a manejar los residuos y la basura, separar los diferentes tipos de basura. Significa utilizar al máximo las cosas sin necesidad de destruirlas o deshacernos de ellas. Al reusar se genera menos basura, hay un menor impacto ambiental y se ahorra energía, agua y tiempo. Tejimos y los pegamos con resistor. Recicla. Lo único que necesitamos es creatividad. Es otra bolsa con dos pantalones Levi's, también tejidas con agujas. Estas flores están hechas de la botella de las papitas. El plástico proviene del petróleo, que es un recurso no renovable. El más común es el PET, que son los envases de soda, de jugos, de jarabes, de aceites, polietileno de alta densidad. Este se utiliza para hacer envases de leche, detergentes, envases de shampoo, PVC o policloruro de vinilo, tuberías, desagües, aceites, mangueras, cables, polietileno de baja densidad,
Ese se utiliza para bolsas, para residuos, para usos agrícolas. Es el plástico negro, polipropileno. Son los vasos desechables, los envases de alimentos, las bolsas de cereales, poliestireno. Son envases de alimentos congelados o aislantes para heladeras, juguetes. El número 7 son otros tipos de plásticos variados, que se utilizan para adhesivos e industria plástica, la industria de la madera y los elementos moldeados como enchufes, asas de recipientes, etc. El vidrio se fabrica con arena, sosa y caliza. Es 100% reciclable, se ahorra mucha energía al reciclarlo, no es tóxico y no se desintegra. Metal. Es ilimitado el número de veces que se puede reciclar. Reciclando una lata de aluminio se ahorra suficiente energía como para hacer funcionar un televisor por 3 horas y media. Y el aluminio es muy abundante en la naturaleza. Una lata de aluminio continúa siendo un residuo sólido después de 500 años. Papel y cartón. Se fabrican con celulosa que se encuentra en los árboles. Sí podemos reciclar el periódico, las revistas, los catálogos, los libros, las cajas de cereal, las bolsas de papel. No podemos reciclar el papel de baño, el cartón encerado, las envolturas de comida rápida o las bolsas de papel de comida de perro o de gato. Las llantas están compuestas por 3 materiales distintos: alambres de acero, goma y fibras textiles. La quema de llantas libera sustancias de máxima peligrosidad para el ser humano. Además, tardan 500 años en desintegrarse. Tetra Pak. Es una combinación de cartón, papel y aluminio. Se tiene que separar los 3 materiales para poder reciclar o reutilizar cada uno. Los Tetra Paks tardan 30 años en desintegrarse. ¿Qué pasa con la basura ya separada? La basura inorgánica, en el mejor de los casos, se va al centro de acopio y del centro de acopio se envía al reciclaje. En el peor de los casos, se va al tiradero a cielo abierto, donde al no haber control, se esparce por todos lados. O se puede quedar ahí generando gases tóxicos. Y la basura orgánica se transforma en composta. Es la descomposición de la materia orgánica. Es realizada por micro y macroorganismos. Es un abono. Es un material rico en nutrientes utilizables para las plantas. Caracoles, lombrices, hongos, bacterias, larvas, insectos. Al hacer composta, reciclamos nutrientes y minerales. Además, mantenemos un suelo sano. Hay 2 tipos de composta distintos: la composta activa o composta caliente y la composta pasiva. Esta funciona a altas temperaturas. Depende de la aireación que le demos, puede tardar de 15 días a 3 meses en desintegrarse. Requiere más actividad. Entre más la movamos, más rápido se degrada. Para hacer la composta necesitas 3 elementos: materia seca, materia verde y tierra. La materia seca son ramas, paja, papel, aserrín, todo lo que esté seco. Esto aporta carbono a la tierra. La materia verde son todos los desechos de cocina, toda la materia orgánica que desechamos. Esto aporta el nitrógeno. Nosotros incorporamos tierra prácticamente para inocular ahí los microorganismos vivos. Estos micro y macroorganismos son los que van a descomponer las ramas y la materia orgánica, generando una tierra rica en nutrientes. Es muy importante que mantengamos húmeda la composta. 45% de ramas o hojas secas, 45% de orgánicos y 10% de tierra. Se puede compostar todo lo que alguna vez estuvo vivo. Semillas, desechos de alimentos, papel, hojas, ceniza, ramas, cáscaras, café, uñas, cabello, huesos, piel, pellejo, restos de pescado. No podemos compostar materiales no degradables como el metal o el vidrio. Los aglomerados de madera que tengan barniz o sustancias químicas. Tabaco, detergentes o productos clorados o antibióticos. O materiales que puedan contener pesticidas. Recordemos que los micro y macroorganismos son los que hacen el trabajo de degradación. La composta pasiva es aquella que requiere menos tiempo. Su proceso de descomposición es más lento. Funciona con temperaturas bajas. Un tipo de composta pasiva es la lombricomposta. Es un abono orgánico, natural,
en el que las lombrices hacen el proceso de degradación. Se produce humus de lombriz, que es un excelente fertilizante para todo tipo de plantas. Se utiliza la lombriz roja californiana. Además, comen su peso al día. Quiere decir que si tienes un kilo de lombrices, van a deshacer un kilo de materia orgánica al día. Se les pone comida siempre en lugares distintos. Las lombrices respiran por la piel. Son fotosensibles, quiere decir que les molesta la luz. Comen por succión, por lo que les gustan los alimentos ya precomposteados. Ya hay muchas, demasiadas lombrices. Hay que cambiarlas a un recipiente más grande o ahí se no pueden pasa quedar. No pasa nada, tienen capacidad de apiñamiento, acuérdense. Lo que podemos hacer pues, es hacer dos lombricompostas. Se tapa la caja y ya se termina el trabajo. La convocatoria a la que se sometió este proyecto se llama Comunidades de Aprendizaje en Áreas Naturales Protegidas. Se llevó a cabo este intercambio de experiencias para establecer una comunidad de aprendizaje entre las mujeres que viven en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno y las mujeres que viven en la Reserva de la Biosfera de Bahía de los Ángeles. Muy en común, muy parecidas las experiencias que hemos tenido, ya que todas vivimos sobre reservas y playas. Un grupo que se llama Decimar, que están en Bahía de los Ángeles, y otro grupo que se llama Ámbar, que se encuentra en El Barril, que es una comunidad muy cercana a Bahía de los Ángeles. Resaltado en la misma mitad del hueso del aguacate. El taller de manejo de huecos sí me gustó, estaba muy bueno. Y estoy fascinada todo lo que he aprendido y queremos echarle muchas ganas y compartirlo con los familiares y amigos, vecinos y a ver si algo se puede hacer por este pueblo. Consumir lo necesario para vivir, lo necesario para estar bien, para que la familia esté bien. Yo considero que Costa Salvaje llegó en su momento para iniciar juntos todos los proyectos, la organización, desde las mujeres que están trabajando ya en casa hasta el trabajo más pesado que estaba exactamente en el basurero. En total logramos capacitar a 44 personas, de las cuales 36 fueron mujeres, o sea que rebasamos la meta por 16 personas. En primera instancia, este taller iba a ser impartido solo en 3 comunidades y al final fue impartido en una más, en Punta Prieta. Punta Prieta es un campo pesquero, es una comunidad asociada a Bahía Asunción, que mínimo 12 mujeres de estas 3 comunidades adquirieran o adoptaran estas prácticas de separación de basura en sus casas y de fabricación de compostas. Tenemos a 34 mujeres que ya adoptaron las prácticas. Cuando ustedes vinieron hace algunos meses para el proyecto de las compostas, me puse bien contenta y aprendí mucho porque yo no sabía. Hace 30 años cuando yo estudiaba en la universidad tenían compostas, es que yo no entendía por qué. Pensaba que era nomás por las plantas y no, es para salvar la tierra. Y hay mucha gente ahorita que ya está haciendo composta en Vizcaíno y muchas mujeres están muy emocionadas porque son amantes de cultivar plantas ahí en la región. Tienen muchas plantas de ornato y tienen unos jardines y unos solares muy bonitos. Entonces el hecho de tener tierra fértil y de tener composta nutritiva para que sus plantas crezcan bien, las ha motivado a que separen la basura orgánica de la inorgánica y que hagan composta en sus casas. Casi la mitad de nuestra basura era basura orgánica y yo no sabía. Y entonces ahora es mucho menos la basura que producimos. Ya no va a llegar tanta basura o tantos residuos orgánicos, que son luego los que producen lixiviados y moscas y ratas y cuervos y coyotes y los diferentes problemas con la fauna asociada a los basureros que hemos encontrado en estas comunidades. ¡No
así de pedir, todos quieren llevar, pero que sí, que van a hacer con la basura, que sí, ¿verdad? Que es mentira, que si en las demás tiendas sí dan, que porque aquí no, que somos los únicos de todo el pueblo. No, casi todas tienen. Ya todas dan. Que tengan eso, pero que lo hagan es otra cosa. Ajá, no lo hacen. Y luego les decimos, mira cómo está el planeta y nosotros. Son puras locuras, es mentira eso. Ay. Realmente los pobladores de estas comunidades sí se están preocupando por cuidar su medio ambiente y sí se están preocupando, por ejemplo, en lo que ellos más trabajan, que es la langosta, de tener aguas perfectamente limpias y certificadas, ¿no? Esto hay que resaltarlos porque es un trabajo de la comunidad, no es un trabajo que haga la reserva, no es un trabajo que hagan las autoridades, no es un trabajo que haga otra persona ajena a la comunidad. Es un trabajo que realmente hace la comunidad y eso es muy aplaudible, ¿no? Y realmente denota el compromiso que tienen ellos en cuidar el medio ambiente. Esta zona está, podemos decir que sana todavía este ecosistema marino, pero si no tenemos cuidado, si no trabajamos en el control de la basura, pues sí nos puede llegar a afectar en un futuro. Lo más importante de esto es aportar un poquito, un granito de arena a nuestro mundo.